Hola chicos, bienvenidos al canal y bueno, creo que vamos a hacer una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza por no sé qué, porque no sé por qué he entrado aquí. Si no tengo que preparar ni un coche ni nada, fuera. ¿Dónde iba yo? Mirad, vamos a hacer hoy la del trenecito. Es la mezcla de exhibición y nos dan de premio un super sorteo. No está mal, mejor que la ropa, que los bailecitos y eso, pues los super sorteos. Es tan interesante porque puedes ganar como mucho tres coches o tres premios de dinero o mezclado esas dos cosas. Lo más seguro es que nos toquen tres cosas de ropa o tonterías de esas. Cuando ya vamos teniendo todas, pues, o casi todas, ya no nos toca. Pero bueno, hasta que pase eso, nos vamos a llevar algunos cuantos disgustos. A no ser que seamos admiradores de la gente esta de diseño de moda y cosas raras. Pero por lo demás, nos gusta más tener coches, ¿no? O dinero. Esto se llama el Blues del Viajero y veo... ¿Qué coche es? Parece un Porsche, ¿no? Quizá corramos con un Porsche, es que no sé qué. No lo identifico. Ahora lo veremos cuando lleguemos allí. Oh, bueno, no hace falta llegar. Supongo que no los pondrán aquí. No. Hay que llegar. Pues bueno. Vamos a por él, ¿no? ¿Tenemos miedo? No. ¿Qué somos? No somos espartanos, pero lo parecemos, ¿no? Uy, mucho tardo yo en estamparme. Bueno, os comentaré por comentar algo fuera de esto, que esto lo estoy grabando el sábado hoy, por la mañana, y que dentro de un ratillo, cuando acabe de hacer unas cositas, me voy a ir a por espárragos al campo. Lo que no sé, espárragos silvestres, que están entre el monte, pinchan. Puede que si sale el sol salga alguna culebra por ahí, la veas por ahí tomando el sol. Algún lagarto. Aunque es temprano todavía, porque eso es más adelante, sobre la primavera más avanzada. Pero vamos, si hace mucho sol y hace mucho calor, salen a tomar. Como tienen sangre fría, pues cogen, se cargan las pilas al sol ahí. Sacando la lengua. ¿Y qué iba a decir yo? Que hoy no creo que me moje. Que, ah, sí, que bueno, no sé, no creo. No sé si habrá espárragos o tipo silvestre de esos por ahí, por vuestros países. Si acaso lo habrá sembrado, ¿no? Artificiales de estos sembrados.
Pues estos son silvestres. A lo mejor, si me acuerdo, os pongo una foto, luego una imagen o varias en el vídeo. Están muy ricos, esos me gustan en tortilla. Me gusta más cogerlos que comerlos también, es verdad, ¿eh? No sé, así anda, hace un poquito de pierna. También hace un poco de gimnasio porque te agachas mucho, subes por monte, bajas, te metes cuatro golpes. Me parezco a mi coche por el monte porque voy como las cabras. Y ya hemos llegado aquí. Allí troleo también a lo que veo. A veces arriesgado también porque pasas por sitios que no ves si hay agujero o piedra, roca. Pues era un Porsche, sí. Una vez casi me parto la espalda. Pero bueno, me protegieron los espárragos, lo dejé hecho sopa porque caí de espalda contra una roca. Así que bueno, pero no os cuento mi historia. Me encanta ir porque me gusta el campo y cuando puedo voy. De todas maneras son temporales, ¿eh? En primavera y eso, antes de primavera van saliendo, estando 3 meses ahí más o menos activos. Y vamos a ver qué pasa. Os recuerdo que a este bicho no le gusta perder y ya he perdido yo el tiempo. Lo voy a tener complicado. No gira, este mando no gira, o este coche no gira. Estoy entrando muy recto, el tren ya me lleva muchísima ventaja. Mal lo llevo. Tenía que haber llegado mucho antes yo al túnel. He perdido ahí bastante tiempo, ¿eh? Y esto no gira. Bueno. He perdido ahí mucho tiempo, lo siento por mi integridad física. Y ahí también he tenido que frenar yo y no he frenado. Voy perdiendo tiempo cada vez más. Lo voy a tener crudito, ¿eh? Crudito, amigos. Huele a repetición de la jugada. Voy muy mal, ¿eh? Tenía que haber pasado mucho mejor. Es de los peores coches que he cogido yo para estas pruebas. Creía que iba a ir mejor. Y me fío un poquillo también. Pero no. Ni media, chavales. Bueno, ayer anoche hicimos la subasta y estuvo bien. Los que vinieron pues tuvieron su coche. Claro que no hubo tampoco mucha complicación porque como estuvimos poquito, pues tuvieron sin problema cada uno el suyo. Montserrat, no sé qué le pasó, vaya qué mal. Ahí ya se acabó. Desapareció Montserrat y no sé qué quería o que si iba a hacer algo. A ver si a la próxima. Voy muy mal, ¿eh? Es más, si aunque si la pasara no me gustaría, no me gusta, ¿eh? No me gusta nada porque me he chocado muchas veces. Y otra vez, muy mal. No quiero ganar esta vez. Muy mal, que es que no me gusta, ¿no? Bueno,
Buah, voy a ganar, pero no, 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 no. Esto es imposible. Bueno, chicos, queda demostrado que aunque lo hagáis mal, ganáis al tren. En fin, vamos a ver qué toca el sorteo, si ahí tenemos algo para la subasta. Hoy mucho dinero, pero el veneno hubiera estado mejor, ¿a que sí? Para vosotros. Retiramos premio y nada. Ha estado fatal la cosa. Diréis qué tonto este, si ha ganado y... Pero no, pero lo importante tampoco es ganar, ganar. Otra vez lo he hecho bastante mejor. Bueno, bastante mejor, no me he chocado tanto y bueno, y he llegado casi casi raspado, pero esta vez le he sacado mucho para lo que lo saco yo. Yendo tan mal, chocándome y he perdido tiempo. No me lo explico, la verdad, ¿eh? No me lo explico. No me lo explico. Así que nada, voy. Misión cumplida y dentro de un rato me iré a hacer el cabra como estoy haciendo ahora, pero al campo. Ay, a perderme un rato, me quito de historia. Y luego ya está. Luego vendré otra vez aquí con vosotros esta tarde. Quizá haga algún forzatón temático también. Y cosas de esas. Sigo pensando si haré el evento este de carreras callejeras. Que es que, no sé. Podrían poner un premio chulo en vez de cosas de estas de baile. No sé. Lo veo una tontería. Después de escribir encima. Son carreras callejeras que siempre son más engorrosas. Pues no lo sé. Me quita las ganas, ¿eh? Me quita mucho las ganas. Qué bien suena el túnel, ¿no? Bueno, los túneles no suenan, ¿eh? El coche dentro del túnel este, bueno, túnel. Puente. Me gusta. Y nada, ya os dejo tranquilo. Con un poquito mal sabor de boca porque no me ha gustado esos choques ahí raros. Pero es que tampoco me iba bien o no gira bien el coche o el mando este. Va bastante peor que el de la Xbox. Y como hace falta poca cosa para que quede evidente que soy muy malo, pues encima si me falla algo. ¿Pero qué queréis que os diga? En fin, os dejo de contar mis penas. Un saludete. Y esto quizás salga el lunes. Así que estoy hablando desde el pasado. Vale, amigos. Hasta luego.